Claxo 2018, el primer foro mundial del pensamiento crítico aquí en Buenos Aires, Argentina, y tenemos el honor que nos acompañe Cecilia Naón, ex embajadora de Argentina en los Estados Unidos y ex Sherpa del G20 durante cuatro años, Cecilia. Sí, durante los cuatro años del segundo gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué piensas tú de G20 llegó a la Argentina? Yo creo que es ante todo una gran oportunidad perdida. Es un, un desperdicio porque la verdad que tener la presidencia del G20 es una oportunidad para influir en los grandes debates a nivel internacional, para avanzar una agenda, para transmitir ciertas prioridades e intereses de un país y de una región. Y esto es algo que el gobierno de Mauricio Macri no solo no está haciendo, sino que más bien está eludiendo, está evadiendo. Hoy no hay una agenda latinoamericana en el G20, hoy no hay una región que reciba al G20 desde una posición de defensa de su soberanía, de defensa de sus intereses y de buscar contribuir al multilateralismo desde el sur, desde lo propio, desde lo regional. Más bien se están siguiendo de una manera muy pasiva, muy sumisa los intereses y las disputas que están teniendo lugar entre las grandes potencias. Argentina lo mira de costado y el gobierno de Mauricio Macri en particular aprovecha el G20 para intentar legitimar su agenda neoliberal su agenda de financiarización, su agenda de endeudamiento, su agenda de exclusión, con un doble discurso muy importante, porque dice en el G20 ciertas cosas que suenan muy bonitas, que suenan muy bien, y la realidad es que es un gobierno que está llevando adelante un ajuste muy brutal, un gobierno que ha fracasado en su programa económico, y esto hoy es lo que está guiando la enorme dependencia que tiene Macri al frente del G20. Es un presidente del G20 que en realidad no preside nada. Ahora, tú vives en Washington, desde hace años estás en Estados Unidos. ¿Cómo has podido medir la temperatura de lo que es este gobierno de Trump viendo América Latina? ¿Qué podías leer? Creo que lo que está haciendo Trump es básicamente profundizar y radicalizar las peores tradiciones de la vinculación de Estados Unidos con América Latina. Eh, lo que está haciendo es profundizando una vinculación y una mirada sumamente militarista donde el enfoque está puesto en la cooperación en seguridad, donde no hay ningún tipo de reconocimiento y respeto a los derechos de América Latina como pueblo y en particular a los derechos de los migrantes, de los trabajadores, de quienes comparten la frontera con Estados Unidos, en particular con México, con enormes ataques y, y difamaciones. Y entonces es un Trump que en realidad eh, busca acercarse a América Latina buscando profundizar las divisiones. Entonces se asocia con Macri, ataca a Venezuela, radicaliza en contra de su estrategia con Cuba y básicamente es un Trump que trata de utilizar a la región en su favor, pro, insisto, profundizando divisiones, eh, profundizando las disputas en América Latina y básicamente tratando de desde América Latina también reflejar su contraposición y su disputa con China. Entonces hoy América Latina es un territorio de disputa también de esta estrategia que tiene Trump de rivalización muy fuerte con China, pero siempre pensando en su propio interés, el de las grandes corporaciones que lo siguen bancando a Trump, y no para nada en el interés de nuestro pueblo. Y el gran problema es que hoy tenemos presidentes en América Latina, Macri, por Bolsonaro probablemente va a ser, pero ya lo ha sido Temer, ¿Y que en lugar, qué? bueno, en Colombia... Eh, que no solo no resisten y no cuestionan esta agenda de Estados Unidos en la región, esta nueva influencia o intento de influencia, sino que le dan la bienvenida, le abren las puertas. Entonces básicamente se profundiza la problemática de una región que está muy dividida, que está muy fragmentada y que tiene que reconstruir su propia fortaleza. Y esto es lo que hemos hecho en estos días aquí en el foro. Justamente, ¿y qué pasa en tu país, en Argentina? El primer foro mundial de Claxo 2018 del pensamiento crítico, ¿qué te llevas entonces de esta experiencia? Me llevo que tenemos un enorme futuro por delante, me llevo un mensaje de vocación de comprender el presente de construir un mejor futuro, de tender lazos eh, en una nueva dimensión a nivel de América Latina, pero con los movimientos progresistas, populares, feministas del mundo entero. La verdad que ha sido una fiesta de, de la esperanza, una fiesta del pensamiento crítico, una fiesta de los pueblos, eh, gente brillante, pero ante todo muy activista, muy comprometida con, con que es, frente a esta internacional del odio, esta internacional eh, de la división que están impulsando algunos liderazgos neofascistas, eh, hay una internacional latinoamericana de los pueblos, progresista, feminista, que sabe que la tiene difícil, pero que tiene muchísima convicción y vocación para transformar esta realidad y construir un mundo mucho más igualitario, mucho más inclusivo, mucho mejor, el mundo que merecemos. Cecilia Naón, muchísimas gracias por estar bueno, con nosotros. Un gusto.